pues el grupo de cómics nos ha enseñado pues un poco más en la unión, ¿no? Más en la unión pues de que tenemos muchos dones, ¿no? Y que lo podemos sacar, ¿no? Y pues sin drogas, ¿no? Pues pasajes para divertirnos y hacer dibujos y crear una historia de lo que estamos haciendo aquí y pues valorarla, ¿no? Para no regarla ahora que estemos allá afuera, ¿no? Para no engañarnos, ¿no? ¿Qué te ha parecido el trabajo? Pues me ha parecido muy bueno y se me refleja mucho lo que hemos estado viviendo en la calle. Y bueno, ese es por lo que decidimos grabar y tomarnos fotos. Pues me divertí, a mí me tocó crear como un poco la escenografía, los diálogos, editar imágenes. Lo que me encantó de este grupo es que nos pudieron prestar unas tablets y para conocer un programa. La verdad me parece súper este programa, está muy actualizado. En cuanto a las gráficas, están perfectas. Lo que me encantó es la forma en que puedes añadir varias imágenes para terminar una sola imagen. Puedes meter varias fotos, ampliarlas, minimizarlas. Hicimos globos de diálogos, primero hechos a mano, de todo fue hecho a mano y al final tomamos fotos de cada uno y en cada imagen estuvimos adaptando alrededor de 4 o 5 fotos. Cómics es de unos grupos de gente que va al punto de droga y hace compra de ellos y el grupo de personas va en unas motos, va viajando y va con estos carnales que venden la droga. Ya en ese momento pues los amigos hacen una pachanga y se están divirtiendo y todo esto, ¿no? Pero se llegan a drogar y caen en el momento de alucinación y que ven extraterrestres, creen en los extraterrestres. Pues el cómic termina en pues valorar, ¿no? Todo esto, ¿no? Que dejar las drogas, ya que se la mete Jesús. Puedes usar las herramientas de acá. Esta es la goma. Este es el tamaño de tu goma. ¿Te puedes hacer acá? ¿Cómo lo hago para tenerla así en el margen de adentro? El trabajo está súper, ¿no? Es como una aventura. Una escenografía que podemos montar un día. Es un día común, ¿no? Un tiempo de ocio. Que se puede elaborar algo, pues algo productivo, por lo menos algo cómico para las demás personas. Me quedo con eso, ¿no? Que pues todos tenemos una chispa y podemos hacer que brille algo. Muy bien. Gracias, suerte. Muy bien.